Resulta que las redes sociales, las plataformas como Facebook, Instagram y entre otros, se han convertido en nuevas redes para que el Señor de los Milagros, la Virgen María, la Virgen de Guadalupe y entre otros santos tengan más seguidores, tienen más likes, tienen más comentarios y tienen más compartidos. ¿Tú estás haciendo lo mismo? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué hacer esa pregunta si estás haciendo lo mismo o no? Si le estás dando la espalda a Dios o no con la idolatría, porque acuérdate que la idolatría es darle la espalda a Dios también, como cualquier otro pecado. Cuando tú y yo pecamos, estamos teniendo en poco a Dios. No es nuestra prioridad cuando cometemos un pecado. Simplemente lo cometemos porque eso es lo que en el fondo deseamos y satisfacemos nuestros deseos, ¿sí? ¿Por qué la pregunta? Probablemente tú dirás que tú no estás involucrado en esos, en eso que se está viendo en las redes, ¿no es cierto? El estar dando likes a esos santos, a la Virgen. Hay tantas cosas que se ven en internet hoy por hoy. Y quiero que tú y yo veamos qué es lo que dice en Isaías 59, ¿sí? He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas con sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad. Vuestra lengua no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldad y dan a luz iniquidad. Aquí vemos claramente qué es lo que está pasando con el ser humano, con estas personas, básicamente con estas personas. Dios está describiendo a través de su palabra la conducta humana, y la diferencia que hay con él. En este caso, el versículo 1 está hablando de que él no ha cortado la mano de salvación, ¿sí? Él no ha cortado su mano para salvar. Él sigue con esa misma intención. Pero si el hombre ha hecho una división con sus hechos, ha marcado una brecha, una zanja, un muro, como lo quieras llamar, él, hombre, se dedicó a estar separado de Dios. ¿Por qué digo que el hombre buscó estar separado de Dios o busca estar separado de Dios? Observemos sus hechos. Vamos a ver la característica de una persona que practica la idolatría. Vamos a ver la persona que talla una imagen. Y esta persona que usa sus manos para tallar, probablemente usó sus manos para drogarse. Está pecando yendo en contra de su cuerpo. Esta persona está tallando, está usando fuerzas, porque de repente está generando dinero ilícitamente. Es un tallador, pero por ahí tuvo la oportunidad de repente de no pagar impuestos, qué sé yo, ¿sí? O en todo caso, vayamos a una verdad más real para nosotros. Una persona que está involucrada en este tipo de imágenes, el hecho de generarlas, y está involucrado con la fornicación, ¿sí? Está involucrado con las mentiras, con el chisme. Está
buscando que su familia se divida porque él está queriendo obtener un lugar en su casa, no lo sé. Pero te das cuenta que estas personas que están involucrándose en tallar una madera, en fundir metales, en hacer un yeso, pero estas personas están con sus vidas corrompidas, con el alcohol. ¿Y cuántos pecados que nosotros podemos usar como ejemplo, verdad? Pero Dios no mandó a hacer imágenes. Pero esas personas, al igual que el monte de Sinaí, ¿te acuerdas cuando estaban esperando a Moisés? Tenían costumbres. Pero sus costumbres estaban mezcladas para el mal también. Para el mal. Habían hecho una imagen de ese, habían hecho ese becerro de oro. Y simplemente con el argumento de dar rienda suelta a sus pasiones. Y es que eso era. Hoy día, estas fiestas patronales, hay borracheras, o cuando se sacan los pies del plato, como se dice. Hay prácticas homosexualismo, hay drogadicción, hay pedófilos que están observando a niñas, hay gente que está maquinando, hay gente que está delinquiendo. O sea, están en una fiesta en donde supuestamente están adorando, pero miren lo que están haciendo. Son argumentos para dar rienda suelta a sus pasiones. No sé si tú estás involucrado en darle like, si estás siguiendo a un santo o si estás compartiendo un santo, no lo sé, no lo sé. Es lo que compartía que era lo que estaba observando yo en las redes sociales. Pero en cuanto a ti, si eres cristiano, definitivamente no estás involucrado en eso. Pero, ¿qué hay con nuestros hechos? Que de repente no está involucrado con la idolatría, pero sí con las mentiras. Y es que, si es que eres cristiano, sí, tienes a Cristo Jesús en tu corazón, es verdad, pero te sigues involucrando con los pecados, sigues haciendo tú un muro entre Dios y tú, pero Cristo Jesús ya me salvó, sí, pero tus hechos muestran si eres hijo de Dios o no, muestran si soy hijo de Dios o no, así nadie me vea. Si el arrepentimiento en mí no es genuino, es una religión entonces. Y Dios no envió una religión para salvar a este mundo. Dios envió a su Hijo Cristo Jesús para salvar a la humanidad que pone su fe en Cristo Jesús. Nosotros pensamos que podemos acercarnos a Dios como nos parece. ¡Qué vanidad! Al hablar. Creemos que nuestras filosofías sí son la dirección correcta. Y es más, escuchamos a personas que hablan, que palabrean bonito y somos seguidores de estas personas, mas no somos seguidores de Dios. Y puede suceder en la iglesia, así como puede suceder con los seguidores que son filósofos. Y es que no se trata de seguir a Dios por las palabras bonitas que una persona pudo haber dicho, o no se trata de seguir a Dios como a ti te parece. Dios tiene sus formas. Envió a su Hijo Cristo Jesús a este mundo para que tú tengas salvación si es que crees en Cristo Jesús. Y lo hermoso es de que Cristo Jesús ya no está en esa cruz que muchos tienen colgado en sus cuellos, practicando el homosexualismo quizás. Lo hermoso es de que Cristo Jesús resucitó, venció la muerte y otorga perdón de pecados al que cree en Él. Quien tiene al Hijo tiene al Padre. Pero si recibiste a Cristo Jesús, ¿estás seguro que recibiste a Cristo Jesús o simplemente te emocionó las palabras bonitas del expositor? Y es que yo no te voy a salvar. Es Dios quien tiene todavía su mano extendida para darte vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y es que hay una realidad. El ser humano, su eternidad, ¿dónde es que la va a pasar? Tú, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Si pones tu fe en Cristo Jesús, no la fe en las personas que hablan hermoso. No, definitivamente no. Porque si estás yendo aún a una iglesia cristiana y has puesto tu fe porque una persona habló de una forma magnífica, tu fe no está en Dios, está en la persona que habló hermoso.
Pero si tu fe está en Cristo Jesús, tu eternidad está con Él. Tomaste la mano que Él te extendió por medio de Cristo Jesús. Pero si tú no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, tu eternidad estará separado de Dios, recordando de que sí, viste su mano extendida, solo que no la tomaste. Espero que este tiempo sea un tiempo de reflexión para ti, sea un tiempo de reflexión para aquellas personas que quieran saber más de Dios. Una vez más te digo, no me creas, cree lo que dice Dios en su palabra. Esta oportunidad leímos Isaías 59, del 1 al 4. Te animo a que puedas leer el capítulo completo. Vamos al siguiente bloque. Los trabajos que me están presentando, de verdad, hasta ahorita están dando la talla. Insisto una vez más, voy a insistir hasta que terminen de cumplir como es que tienen que hacerlo. 3 fotos. No voy a cansar de decirlo hasta que las personas entiendan. A partir de ahora, si la persona solo va a mostrar una foto de su trabajo, listo, no es calificado. No es que quiera encapricharme en el trabajo, no va por un tema de caprichos, pero sí va por un tema de orden. Necesito ver el inicio, en este caso siempre va a ser el boceto, el proceso, en este caso a mitad de trabajo, ¿sí? Y el final, ya cuando acabaste todo tu trabajo, el final de todo, eso es lo que quiero que presentes. Mira, si solo presentas una foto, corres el riesgo de que simplemente no seas calificado. ¿Por qué? Porque me encapricho, no, porque tú simplemente, o el alumno simplemente no quiere hacer según las normas, ¿sí? Yo necesito evidencias de tu trabajo. Si me presentas solo una foto, entonces a partir de ahora no serás calificado, ¿sí? Si te parece injusto, ya no será así, porque ya hay este video, esta clase en donde muestra de que sí han estado advertidos todos, ¿sí? Una vez más digo, hasta ahorita están dando la talla en los proyectos. Me gusta cómo es que algunos de ustedes están mejorando más de lo que yo pensé, ¿sí? A algunos les parece un poco complejo el trabajo. Bueno, de eso se trata, de que si vas hasta un punto, ahora te toque ir al siguiente nivel. Siempre va a ser así. Tú, aquello que estás aprendiendo hoy día, no te lo enseñan desde el primer día que entraste a un colegio, en este caso La Roca. No, ¿sí? Has ido progresando año tras año, vez tras vez, trimestre tras trimestre, mes tras mes, semana tras semana. ¿Entiendes? Esa es la idea. La idea es de que avances y no que te quedes. ¿Sí? Ese es uno. Dos. Si es que por ahí tú ves en la lista de tus compañeros, ves que alguno no está cumpliendo con su trabajo, de buen amigo, de buen compañero, pásale la voz. Se entiende que este tiempo se torna un poco complicado el estar alineándose. Yo no estoy juzgando eso, no, en absoluto. Pero sí, por mera confusión, que pierdan el derecho de ser calificados, ahí sí también. Entonces tú, como buena persona, como buen compañero, como solidario que eres, quiero apostar a eso, pasa la voz si es que ves que algún compañero no está cumpliendo con los trabajos en la lista. Si es que es posible, obviamente yo tengo que tratar de comunicarme con el tutor y ver ese tema, ¿no es cierto? Pero yo te digo a ti como compañero, porque ustedes tienen mejor relación entre persona de su propiedad, ¿sí? Listo, eso es todo. Vamos al siguiente bloque. Primero de secundaria. Escúchame, chicos. A algunos se les está complicando el tema de las líneas cruzadas para generar luz y sombra. Es que es muy fácil. Simplemente son las líneas que cruzas o juntas o las tienes un poco más pegadas unas con otras. Y así generas o
zonas claras o zonas oscuras, ¿sí? ¿Está complicado en algunos casos? Sí, está complicado. El año pasado decían los alumnos lo mismo, sí, decían lo mismo. Está complicado y está complicado. Pero no significa que porque esté complicado no lo vais a hacer, lo tenéis que hacer, ¿sí? Lo tenéis que hacer. Sé que ustedes, algunos de ustedes tienen mejores, otras capacidades en cuanto al arte y está muy bien, pero estamos trabajando esta área. Que si tienes que afrontar situaciones que de repente no te gustan, sepas afrontarlo. No quieres afrontarlas, pero tienes que saber afrontarlas. Saber no significa, ya esto es facilito, ya sé cómo lo voy a hacer. No, no. Es afrontarlos. Ir avanzando poco a poco para darle una solución. ¿No te gusta el trabajo que estamos haciendo? Bueno, es parte del proceso de un aprendizaje. Poco a poco. Poco a poco. En algunos casos sufren en números, en algunos casos sufren con letras, y es normal, pero no nos podemos quedar así. No nos podemos quedar así, tenemos que ir avanzando, ¿sí? Analizamos y le damos solución poco a poco. Una vez más te digo, no trabajes, apenas te llega el trabajo ese día, no estoy diciendo que me entregues ese día, no. Tómate el tiempo que tú necesitas para poder avanzar. Tienes que avanzar en un día. Empiezas y ese mismo día terminas, no necesariamente, si tú te sientes cómodo con empezar y terminar ese mismo rato, muy bien, pero lo ideal es que tú hagas lo mejor que puedas y si te va a tomar un tiempo, está bien, no hay problema, yo no voy a preguntar a nadie cuántos días te tomó hacer, qué días trabajaste, qué días no trabajaste, no, en absoluto. El curso de arte no quiero que sea un curso estresante. Algún compañero ha sido capaz de escribirme, ya está, y eso me parece perfecto. Pero quiero destacar algo, que hubo otro de tu compañero, también admitía que estaba complicado, pero animó a su compañero a que vamos a hacerlo. Sí, chicos, hay que hacerlo. La vida es así, ¿sí? Las adversidades hay que afrontarlas, ¿sí? Hay que afrontarlas y que nadie tenga en poco las capacidades que Dios te ha dado. Dios te ha dado esa capacidad de poder desarrollarte en situaciones un poco complejas, ¿sí? Y si tú ves que esto está muy difícil, que necesito que una ONG me ayude, no, olvídalo. Sí puedes hacerlo, ¿sí? Sí puedes hacerlo. Tres fotos. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer ahora una imagen caricaturesca en donde las líneas están un poco más fáciles a la vista, pero en realidad lo que vas a hacer es lo mismo que has estado haciendo en las prácticas pasadas, ¿sí? Vamos, chicos, vamos al video y para poder aprender las técnicas que tenemos que avanzar. Comenzamos.
Eso es todo, chicos. Eso es todo. Sí, eso es todo. Nada, estuvo fácil, ¿no es cierto? Como viste, el mister hizo líneas básicas y eso es lo que tienes que hacer. No te olvides. Tres evidencias. La primera de tu primer boceto, la segunda de tus tres primeros bocetos y la tercera evidencia de las seis. No te olvides, por favor, no te olvides. Y entonces, eso es todo. Pásala bien, pásala genial. Bendiciones.